No sé ni qué decir. Primera vez que vengo a La Laguna, yo pensaba que era una universidad, porque universidad tenéis, pero nunca, no sé por qué extraño sortilegio, nunca hemos venido a trabajar aquí. Cosa extraña, la verdad. Pero deciros que es un placer venir aquí. Me encantaría saber cuál es el gentilicio. ¿Alguien me lo puede decir? Lagunero. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tener un cuidadín, en mi experiencia de tantos años actuando en sitios, como todo el mundo es muy ofendidito, como digas, te equivocas en el gentilicio, no veas la que te lían, ¿eh? Recuerdo, ayer se lo contaba a ellos, los pecos, recordáis de los pecos, ¿no? No somos él y yo. Entonces, recuerdo que en Cebolla, un pueblo de Toledo que manda narices, pero bueno, entonces el Pedro, el moreno, con aquello lleno de chicas, todo arrotado, bueno, imaginaos, recordaos, que se le ocurrió decir, buenas noches, cebollinos, la que se lió, porque parece ser que el gentilicio es cebollenses. Entonces, no pudieron actuar, no les dejaron ni actuar, y tuvieron que salir del pueblo en el maletero de un coche de la Guardia Civil, imaginaos, ¿no? Entonces, sabedor de esto y conocedor de esto, siempre hay que tener un cuidado enorme. ¿Por qué cuento yo esto? Porque al final decidí llamarlos, yo qué sé, lagunoides, eso no ofende. Todo en oides, ¿acordáis que nuestro modo de hablar era así? Y me acuerdo que fue en Alcantarilla, en Murcia, pues dije, ¡alcantarilloides! Y todo el mundo, ¡oh! Bueno, al final de la actuación había como 5 señoras que me proponían la posibilidad, me contaban que iban al alcalde a proponerles que les cambiaran el gentilicio por el de alcantarilloides. Y aquello me pareció precioso, ¿no? O sea, dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Entonces, oye, si vas a un sitio, pues qué menos, hoy en Google lo tenemos todo. Te enteras más o menos de lo que hay en ese pueblo y ya te haces casi el show directamente. Pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Nada más, estoy encantado de estar aquí y no voy a hacer ningún chiste con lo de la hora antes y la hora después, porque después pasa lo de la hora de antes, ¿entiendes? Entonces hay que tener cuidadín. Anda, mira quién está ahí. ¡Ole! Ha venido a verme, no puede vivir sin mí. Esa mujer de Gorka. Ay, si te llego yo a pillar antes, galana. Bueno, entonces nada más que esto. Bendito sea el sentido del humor, de verdad. Bienaventurados los que tienen sentido del humor, porque de ellos se da la gracia. ¿No es una tontería? ¿Por qué he dicho yo esto ahora? Pues es que es verdad, creo. Antes lo hablábamos también, no sé. El único oxígeno respirable es el sentido del humor, creedme. No hay otra posibilidad. Muchísimas gracias y a pasarlo bien. Multicines Tenerife y la Asociación Charlas de Cine de Tenerife tenemos en común la palabra cine en nuestra denominación, ya que el séptimo arte es realmente nuestra pasión. Y nos alegra muchísimo, como bien dije antes, compartir este viaje con nuestros compañeros, con aquellas instituciones y empresa privada que hace posible este evento. La muestra de cine español regresa en una cuarta edición y el objetivo es el recuperar en pantalla grande, atraer de nuevo al público a las salas de cine y con ese extra que es indispensable, que es contar con los protagonistas de las películas que proyectamos para hacer esa experiencia muchísimo más enriquecedora. 5 días de actividades donde veremos comedias, dramas en formato de largometraje y cortometraje. También tendremos clases magistrales, una clase magistral, y conoceremos, bueno, el cine de nuevo desde perspectivas únicas. Cada película, aunque la hayamos visto ya con anterioridad, en pantalla grande y con estos grandes colaboradores, se convertirán en películas completamente nuevas. En la programación tenemos, bueno, este viernes 3 de mayo, El Robobo de la Jojoya, de 1991, con la presencia de Millán Salcedo. Mañana, sábado día 4, Pagafantas, con Gorka Ochoa.
Y el miércoles 8 de mayo tendremos una masterclass sobre Isabel Coixet, el arte de una creadora única, a cargo de Isabel Castells, profesora de la Universidad de La Laguna. Y ya nos sumergeremos, llegaremos al viernes día 10 con la presencia de Isabel Coixet, con la proyección de La vida secreta de las palabras, donde será entrevistada por Santiago Tabernero. Y el sábado 11 proyectaremos Un amor, también con la presencia en sala de Isabel Coixet. El programa de proyecciones también incluye la proyección en pantalla grande de los cortometrajes ganadores del segundo Premio Nacional Dirigidos por Mujeres, que es un certamen que organiza la Universidad de La Laguna, con lo que tendremos una programación muy completa, como dije, de 5 días, con un contenido muy interesante. Todas las sesiones serán a las 7 de la tarde, entrada con invitación. Las invitaciones se han ido ya repartiendo durante las semanas anteriores y se deberán canjear por una entrada numerada en la taquilla Multicines Tenerife. Buenos días, ¿qué voy a decir yo después de este hombre, de esta institución que es Vial Salcedo, que ya se lo dije ayer, pero yo crecí absolutamente como casi todas las casas con su humor, con sus sketches, y para mí fue una inspiración total para mi carrera y así lo digo en las entrevistas y aquí lo digo también. En fin, que muchas gracias por la invitación a acudir a esta muestra, a visitar este pueblo, esta ciudad, maravillosa, y por apoyar el cine español también, que obviamente es algo que como toda industria, y además si es cultural todavía tiene más valor para mí, pues necesita su apoyo y se agradece mucho. A mis compañeros que habían estado en esta muestra mañana han hablado maravillas de la ciudad, de la gente, de los organizadores. Por ahora se está confirmando, tiene pinta de que se va a confirmar del todo a lo largo del fin de semana. Y que es un placer, la verdad, estar aquí y con ganas también de conocer el casco, de conocer la ciudad, después de esta rueda de prensa, de comer algo rico por aquí. Y disfrutar del cine también el fin de semana. Así que muchas gracias una vez más y un placer absoluto. Gracias. Que el cine también es industria y generador de economía. Y cuando hablamos, como él dice, de cine español, pues nosotros, las administraciones públicas y los que estamos al frente, solo podemos ser vehículos conductor para que se haga realidad. Muchísimas gracias a todos y todas.